le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenidos a Para Contarte Mejor, programa previo a las elecciones provinciales el próximo 14 de junio. Así que esta semanita está como bastante agitada. Nosotros vamos a seguir un poquito el eco de todo lo que tiene que ver con la política. Va a venir el legislador Darío Berardi, va a venir el candidato a legislador por la UCR también, Darío Berardi, y viene el candidato a legislador primero en el circuito Abel de Biantoni, abonadísimo el programa, Abel. No, pero lo vamos a tener un ratito con nosotros, un ratito para charlar, porque tengo un tema pendiente con él. Fue el Día del Periodista el pasado domingo y tengo muchísimas ganas de hablar de cómo ve el periodismo hoy. Hoy él se cruzó a la política, ve el periodismo desde otro lado, tiene otra visión y nota cosas que yo estoy bastante de acuerdo con él, lamentablemente. El otro día, en el Día del Periodismo, puse en mi Facebook: ¿el periodismo es libre o es una farsa? Bueno, lo dejo a tu criterio, diría Karina Jelinek. Tristísimo lo que sucede con la libertad de expresión, que no tiene que ver con una censura desde afuera, sino con intereses propios. Pero bueno, lamentablemente la sociedad un poco está así, y en todos los rubros se hace eco este individualismo y esta necesidad de salvarse uno, ¿no? Pero vamos a hablar un rato del periodismo y a reivindicar la profesión, que es una profesión muy noble, es una profesión necesaria, y tiene un rol fundamental en la sociedad. Así que vamos a estar hablando con Abel de Biantoni de esto también. Pero también tenemos salud y estética junto a la doctora Iris Garcés, que es una diosa, que vamos a hablar de luz pulsada, depilación definitiva, rejuvenecimiento de rostro. Vamos a hablar para qué sirve este aparato, que dentro de todo lo que hay de aparatología, para Iris es el más efectivo de todos, al que más fe le tiene. El otro día me hizo a mí. Así que vamos a hablar con ella. Después viene Fabiola Méndez y Nati Pozzardisi. Ellas hicieron un tejetón, se hicieron un montón de mantas nuevas. Vamos a hablar de solidaridad, que es la columna vertebral de este programa, es lo que más nos gusta, así que vamos a estar charlando con las chicas en un rato nada más. Y vamos a charlar de educación con alguien que a mí me sorprendió gratamente este año, lo conocí este año, es vicedirector de la ESPA, Fernando Fuentes. Estuvo en un cargo dentro del Ministerio de Educación hace poco tiempo, pero vamos a charlar sobre la realidad educativa, sobre los pibes, sobre el rol de los docentes, sobre lo que está pasando con la sociedad, con las adicciones, cómo repercute todo en la escuela y qué pueden hacer los docentes con las pocas herramientas que tienen. Va a estar interesantísimo el programa. Me parece que me estoy olvidando de alguien que viene, pero no me acuerdo. ¡Ah! Damián Miller viene. Me olvidaba de Damián. Damián Miller, secretario general de UOCRA, va a venir a charlar sobre un programa maravilloso que en realidad ya se copó, ya se cubrieron todos los cupos, que tiene que ver con mujeres constructoras. Yo hoy decía en la radio que la mujer tiene que salir a darle de comer a los hijos y sale a pegar ladrillos, sale a hacer cualquier cosa. Vamos a hablar con Damián Miller de este tema, vamos a hablar de femicidio. Femicidio, Mariana Oyola viene también. Tenemos un montón de invitados hoy, capaz que tenemos menos tanda publicitaria, pero es importantísimo llenar de contenidos el programa. Te muestro lo que tengo puesto, amor. Sí, a ver, lo nombré primero. Mirá, te muestro lo que tengo puesto. Tengo mis bucaneras que no me las saqué nunca más. Viven conmigo, duermo con ellas, de Sarcani. Acordate que Sarcani está en Belgrano 234 de la ciudad de Viedma. Un shortcito básico negro y miren, esto es un vestidito que puede ser blusa. Para las más cancheras y osadas puede ser vestidito. Con la trampa del short para que no se te vea el tujes. Tujes, busqué un sinónimo. Y miren la blusa de Mariela Casada y diseños. ¡Preciosa la blusa! Es verde esmeralda, se ve medio turquesa en la tele, pero es tipo verde esmeralda, un verde precioso, seda natural, hermoso. Mariela Casaday Diseños, que está en Sarcani también, Belgrano 234, tienen el programa Ahora 12, hermoso. Estoy peinada por mí, pero estoy usando una crema para peinar
con queratina de Marce Chirico de Bojo Peluquería. Mirá lo que me queda el pelo, es otro pelo. Y hoy que no tengo puesto el inalámbrico, miren lo que puedo hacer y no golpeo nada. ¡Muy bien! Y estoy maquillada con productos Rimmel de Rouge Perfumería, mirá, dorado en las uñas, sombra medio verdosa, está buenísima esta sombra. Ah, les quiero contar algo, ¿puedo irme a esta cámara? En Rouge Perfumería está la nueva línea de maquillaje Rimmel, que viene en tres pasos. Primero una crema premaquillaje, luego el corrector de ojeras, luego la base, cuatro pasos, y luego el polvo volátil. No sabes lo bien que te queda la piel así, parece que te hiciste, no sé, un estiramiento, un lifting. No, es espectacular, te humecta un montón esa cremita premaquillaje, maravilloso. Rouge que está en Buenos Aires 53 de la ciudad de Piedmont. ¿Viste la dirección de Marce Chirico? ¿Puedo ir al primer plano? Lisandro Genio, gracias. Gracias, amor. Marce Chirico, que está en Buenos Aires 569 de la ciudad de Viedma, 429-025 es el teléfono. Está buenísima la crema. Me encantó esta crema de queratina. Te cura el pelo. Yo tenía una escoba. Ahora lo tengo mejor. Estaba complicado con el pelo. ¿Sigue estando una escoba, mi amor? No me pongas cara. Vos porque estás canchero porque te pelaste. Claro, qué vivo. Lo que no tiene frío, Facundo, con este frío. Bueno, seguimos el programa. En un ratito nada más arrancamos con todos nuestros invitados. Gracias a los chicos de Seña Gráfica y Diseño. Gracias a los chicos a Clarita Delgado de Mi Casa. Dice así, Bela Pules de Veo Veo. Acordate que Veo Veo tiene ropa para chicos de 0 a 12 años. Supa, A la Pipeta, Uoco, tiene unas marcas Grisino, marcas cancherísimas para los nenes. Sofía, por supuesto, que se viste en Veo Veo, Belgrano 215 de la ciudad de Viedma, y tiene el programa este Nacional Ahora 12, 12 cuotas sin interés. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísimo más para contarte mejor.